aplauso de todos ustedes que van a seguir formando este convenio entre ambas instituciones. Muchas gracias. Bueno, 64 años de esta institución. Pensar que por aquí unos cuantos años, parte de mi vida en esta institución. Y hoy se da este hecho de que conjuntamente con el actual presidente del Centro Artigas Uruguay, que nos une aparte de un lazo familiar, una amistad más allá de ese lazo familiar muy profunda, bueno, nos lleva a que hoy, en esta noche tan especial para esta institución, firmemos un convenio que pienso que es el fiel reflejo de lo que deben ser las instituciones sociales. Cuando se habla de integración, pienso que esto es un paso a la integración social. En nombre de la institución a la cual me honro en presidir, hago llegar a la comisión directiva, a los asociados, como así también a los amigos de esta institución, el fraternal abrazo. Y cabe aquí también resaltar, como vicepresidente de la Comisión de Residentes Tranquerenses en Rivera, traigo también en nombre de los compañeros de Tranqueras residentes en nuestra capital, el fraternal abrazo y el deseo de que se pueda disfrutar en esta noche tan especial con el mayor orgullo y la mayor alegría. A todos ustedes, muchas gracias y a seguir disfrutando de esta noche. Vamos a salir. Thank you.
Está en pleno desarrollo la cena show bailable, aniversario del Centro Artigas Uruguay. Además de la parte artística que se vivió esta noche y otros números del programa, se suscribió un convenio muy interesante para los asociados del Centro Artigas Uruguay y del Club Casa del Empleado. Precisamente nos acompañan los dos presidentes de ambas instituciones. Don Elvio Nicola, ¿cómo ha sido la recepción esta noche aquí en el Centro Artigas Uruguay? Bueno, es lo de siempre, ¿no? Sensacional, por cuanto uno al retornar a Tranquera, uno retorna a su casa de origen, ¿no? Esa es una realidad. Me siento sinceramente emocionado, orgulloso, por cuanto no solo el convenio que hemos firmado a través de las dos instituciones un poco se repite o se reafirma lo que es la hermandad entre las instituciones sociales, y evidentemente eso para nuestra institución es sumamente importante, ¿eh? Usted en su mensaje a los presentes hacía mención al Club de Tranquerenses en Rivera. Eso sin duda es un puntal importante para la vida tranquerense allá en Rivera. Bueno, es evidente, estamos formando con los demás compañeros, el amigo Peco, de Rubén Azán, en fin, se ha formado, como ya es de conocimiento público, la comisión de residentes tranquerenses en la ciudad de Rivera, y en lo cual estamos trabajando de acuerdo a las posibilidades, lógicamente, ¿no? Pero lo importante es que los residentes tranquerenses en Rivera, a través de mi persona, me han solicitado el hacerme también presente en ocasión de este aniversario como una forma de estar en todo lo que, en todos los acontecimientos en lo que implica a la inquietud tranquerense. En cuanto al Club Casa del Empleado, a donde concurren muchos tranquerenses a cada fin de semana, podríamos decir así, ¿cómo están las cosas? ¿Las actividades siguen siendo tan intensas como antes? ¿Hay ya ánimo de trabajar para el próximo carnaval, que sabemos que es uno de los puntos fuertes de la institución? Bueno, nosotros sábado a sábado, aparte del, ya es tradicional en Casa del Empleado, mantenemos las discotecas normales de los días sábados, y domingo por medio también tenemos otra actividad que la desarrollamos a través de todo el año, que es Domingos de Antaño, que eso apunta a la gente mayor, o sea, cubrir un espacio que lamentablemente se ha olvidado o tiende un poco a olvidarse de la gente, para la gente adulta, ¿no? En ese sentido, la actividad nuestra se desarrolla con total normalidad, a pesar de que hubo meses de mucha dificultad, principalmente abril y mayo y parte de junio. Bueno, se ha revertido esa situación, noche a noche se dan cita los días sábado más de 1000 jóvenes, y en los días domingos, en los domingos de antaño, como lo decía anteriormente, bueno, la otra gente, la gente adulta, con total éxito. En lo que se refiere a carnaval, evidentemente que ya estamos apuntando a lo que será el carnaval 98, porque es una fiesta, como usted lo ha dicho, de mucha trascendencia para nosotros, de mucho impone mucho trabajo, ¿no? Es un aspecto que uno tiene que tener siempre mucho, sumamente, ser sumamente cuidadoso en todos los aspectos para que todo salga como uno desea que sea así, ¿no? El hermanamiento con los clubes del interior se va a intentar de que sea más amplio todavía. Bueno, estamos también en la asociación de clubes. Bueno, se ha mantenido una relación estrecha, se ha trabajado, hace cuestión de pocos días se ha tenido una entrevista sumamente importante con el INAME, vino el director de espectáculos públicos de Montevideo y la subdirectora, lo que es una inquietud de todas las instituciones, no solo de Rivera, sino en lo referente a Tranqueras, a Minas de Corrales y Vichadera, y como así también todo el interior uruguayo, del tema de la minoridad y el tema del alcoholismo del menor. Bueno, se tuvo una reunión que sinceramente fue muy, muy provechosa.
porque hubo amplitud de criterios, porque se pudo hablar con mucha sinceridad sobre todos los aspectos en lo que se refiere a la problemática del menor, como así también lo inherente a la drogadicción y al alcoholismo, ¿no? Bueno, creemos de que de aquí en más, y ya con una visión más clarificada de lo que significa esos aspectos, las instituciones van a poder trabajar con una mayor tranquilidad. Y cuando me refiero a las instituciones, me refiero a las instituciones, todas las que desarrollan su actividad social, que indudablemente son muchas en nuestra ciudad, como aquí también en nuestra querida Tranquera, ¿eh? Rubén, cuando se ha desarrollado ya buena parte de este espectáculo de hoy en el aniversario del Centro Artigas Uruguay, ¿cuál es el balance que efectúa el presidente de la institución? Bueno, yo pienso que por lo que se pudo apreciar, en cámaras pudieron observar los amigos televidentes, que fue un total éxito, porque nosotros, la expectativa que teníamos de esta fiesta, pensamos que las personas ya de edad eran las que iban a responder. Pero hemos visto con mucha satisfacción que gente joven también nos ha acompañado y ha sido una fiesta, es una fiesta, en este momento se está bailando con la pista bastante colmada, es una actividad que ha sido superando lo que nosotros pretendíamos. En cuanto a la campaña de socios que se está iniciando, que usted anunció en el desarrollo de del acto, ¿qué le puede decir a los televidentes? Bueno, cuando iniciamos nuestra actividad en la directiva, con los compañeros observamos la poca cantidad de socios que la entidad tiene. Entonces, para atraerlos, hemos resuelto abrir un periodo de franquicia, el cual iniciará el primer día de octubre hasta el 30 de octubre, donde los interesados no tienen que abonar por cuota de ingreso ni un solo peso. Pero además estamos premiando a los asociados que con el ánimo de colaborar con la institución, arrimen a un socio, se les exonerará de un mes de la cuota social. Es bastante llamativo y novedoso este convenio que se acaba de celebrar, que permite a muchos bailarines, digamos así, tranquerenses que concurren asiduamente a Rivera y viceversa, disfrutar de dos instituciones prestigiosas como son el Centro Artigas y el Casa del Empleado. Bueno, nosotros observamos que el comentario de los muchachos de acá de Tranqueras eran que uno de los puntos de atracción de Rivera era Casa de Empleado. Y veíamos en los bailes en Tranqueras que muchos allegados a la Casa de Empleado eran partícipes de las reuniones bailables nuestras. Entonces, las directivas se pusieron en contactos y hemos concretado una ventaja para el socio de Casa de Empleado, como así también el del Centro Artigas Uruguay, que pueden en las dos instituciones visitarlos y con una bonificación en las entradas, lo cual traerá como resultado más participación de las dos instituciones en los festivales, en los bailes que organicen ambas instituciones. Bueno, presidente, felicitaciones por el aniversario y que el éxito siga coronando las futuras actividades. Bueno, muy bien, yo recién decía el desafío para la muchachada joven, el Centro Artigas Uruguay está con las puertas abiertas para ellos y precisamos que ellos colaboren con nosotros, que traigan ideas, que busquen la forma de que las personas mayores puedan divertirse, pero que los jóvenes tengan su lugar, tengan su actuación en una comisión de jóvenes, por ejemplo, y que puedan los dos, personas de edad mayor y jóvenes, disfrutar de este edificio con la comodidad que tiene en pleno centro de la ciudad, y que podamos el Centro Artigas Uruguay ser lo que tiene que ser en la población, el punto de atracción para jóvenes y personas mayores. Presidente, le agradecemos y deseamos que este hermanamiento de instituciones sea cada vez más sólido y más eficaz. No, realmente el agradecido soy yo, por cuanto pienso de que es un paso muy importante, y yo aprovecho este medio para exhortar a los jóvenes tranquerenses para que, bueno, que apoyen a la institución del medio, que evidentemente es parte, es la vida, es el corazón del pueblo,
estoy hablando en términos de pueblo, porque cuando me fui era pueblo, ahora es ciudad, ¿no? Pero pienso de que todos y cada uno de los tranquerenses tiene que dar su apoyo a esta noble institución que hoy cumple los 64 años. Y que se aproximen a Casa del Empleado todos ellos que van a gozar de ese beneficio que recíprocamente vamos a mantener con la institución tranquerense. Muchas gracias a ustedes.